Halo Guzo Football Lovers, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya guys, untuk mendukung channel ini untuk dapat upload video hampir setiap harinya. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk request konten pertandingan yang kalian anggap menarik ya guys. Follow Instagram Guzo Football untuk mendapatkan berita terbaru dan tentunya giveaway menarik lainnya. Terima kasih guys. Subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Tanto Mané como Firmino como Salah son jugadores muy verticales con muchísima velocidad que llegan muy bien a portería. Y no te digo nada los del Real Madrid, como Benzema o como Cristiano Ronaldo, ayudados por Isco. En el banco junto a Klopp, Mignolet, Klein, Klavan, Alberto Moreno, Lallana, Enre, Chan y Solán, que suplentes del Real Madrid, Casilla, Nacho, Gareth Bale, Teo Hernández, Lucas Vázquez, Marco Asensio y Mateo Kovacic. Está todo dispuesto, todo preparado en el Estadio Olímpico de Kiev para que arranque el partido. La primera posesión será para el Liverpool junto a la pelota. El máximo asistente de esta edición de la Liga de Campeones, James Milner. De un lado, los de rojo pisando una final de Copa de Europa 11 años después. Del otro, los de blanco que consiguieron retener el título la pasada temporada, algo que ya era histórico, y que pretenden sumar 3 del tirón para entrar en un muy selecto grupo de equipos casi invencibles. Arranca el partido, se juega en Kiev, 90 minutos, un poquito más, quién sabe. Apertura de Sergio Ramos hacia la izquierda, cae al suelo Ronaldo, indica falta el serbio Masis. Rodri sigue el hombre al suelo Ronaldo, recuperación muy arriba del equipo de Klopp. Salah encarando, llegó por detrás Marcelo, es falta, sí. Salah con el cuerpo se gira, se asocia con Firmino, pelota suelta, sale Keylor, va con todo y atrapa Keylor Navas. Marcelo se viene hacia el centro, nadie se ofrece en corto, frena, se da la vuelta, se anima Marcelo, el disparo de Marcelo desviado, es el primer intento del Real Madrid, llega en el minuto 10. Tiene que tenerlo un poco más el Real Madrid, porque el Liverpool presiona a todo lo que se mueve en todos los sectores del campo. Eso es imposible hacerlo durante los 90 minutos. Si el Real Madrid es capaz de tener largas posesiones, al final el Liverpool, más temprano que tarde, va a terminar sintiendo el desgaste. Tiene la frontal, pelota para Modric. Carvajal se puede animar, la pone Carvajal picadita para Isco. Mete el puño Karius. Firmino entrega para Salah, ha subido Alexander Arnold. Se viene el centro, la pone de primeras. Aparece Varane para achicar agua. Marcas intensas por parte de los jugadores del Real Madrid. Pasa de largo Salah, acción ensayada, le pega Salah. Se echó encima Luka Modric. Firmino la esconde ante Ramos. ¡Qué balón para Mané! Arranca Mané, va al suelo Rafael Varane. Había chocado con Keylor Navas. Cada vez que se tira hacia atrás. Gran error de Firmino. Lo quiere penalizar Ronaldo, que ya está dentro del área. Le puede pegar Ronaldo. ¡Arriba! Había mucha gente volcada en ataque. Y... ¡Uy, qué error de Carvajal en una entrega! En un principio ganó de cabeza Carvajal. Isco otra vez para Carvajal. Pase con Cañito incluido al ver que Casemiro no podía progresar. De hecho, parecía que era para el Madrid, ¿eh? No es la primera vez que Sergio Ramos va sobre Salah y además gana. Fíjate cómo le muerden a Isco entre dos futbolistas. Acabaron derribando al futbolista malagueño. A todo esto, en el suelo no está solo Isco, también Salah. Sí, que creo que se está quejando del hombro. No estoy seguro 100%, pero creo que del hombro en esa caída. Creo que era un lance con Sergio Ramos, juraría. Sí, aquí lo tenemos repetido. Sí, al caer clarísimamente. Sí. Sí. Sí, pues se duele, ¿eh? Se duele y está completamente boca arriba. Había recibido los cae con todo el peso sobre el hombro. Sí, lo tiene enganchado Sergio y al caer ese hombro termina estando forzado, ¿no? Cuidado con Isco, esas larguísimas conducciones son... De fondo, pelota atrás, Firmino se quiere dar la vuelta, Firmino contra el cuerpo del zaguero, le pega Arnold, abajo bloca, ganando y ganando a Carvajal, sigue Mané, línea de fondo, 2-1, centra Mané, el balón manso se marcha por el fondo. Es tremendo. Decía que para mí es extraño el cambio de Lallana, teniendo a Solán que hay, ¿no? Encuentra la pelota y... ¡Uy, qué balón de Benzema, le pega Nacho! Bueno. La enganchó tal cual venía Nacho Fernández. Podía ser un gol de bandera. La volea se marchó al lateral de la red. Todo ello proveniente de la factoría Karim Benzema. Eso es.
que está haciendo una primera parte muy, pero muy buena. Van a ser tres los minutos que se añadan en esta primera parte. Son pocos. Al descanso y... La pone Milner, puños de Navas en una jugada que no vale. Había sonado ya el silbato del árbitro. Pisa, se gira y descarga para Marcelo otra vez. Benzema acelera, puede animarse Benzema. Gol de Marcelo, sigue Marcelo, tira bicicleta, busca línea de fondo. Es un 2 para 1, más de Marcelo. Alexander Arnold a córner. Centro de Isco, balón buscando a Ronaldo. Para el cabezazo de Ronaldo, lo saca, lo palmea, lo tapa finalmente Karius. Estaba atento Benzema, dijo Masic que en fuera de juego. De hecho ya era fuera de juego de Cristiano Ronaldo, aunque no lo había visto, exactamente. No lo señala el linier, el de Cristiano Ronaldo, que era fuera de juego ya, y sí señala el de Karim Benzema. Una jugada muy masticada en el Real Madrid, que ha tomado la iniciativa claramente desde el minuto 30 y finalmente encuentra la posibilidad de generar peligro. Raro que el cabezazo de Cristiano no termine en gol, porque desde ese lugar parece infalible. Retomarse el choque en el Olímpico de Kiev con la primera posesión tras el paso por vestuarios para el Real Madrid. Tocó hacia atrás Isco. Su mal ataque, dejada para Marcelo. Marcelo buscaba a Ramos, error en ese corte, pelota suelta. ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! La acaba de tener el Real Madrid. La acaba de tener Isco Alarcón. El balón interior parecía que no llegaba a ninguna parte, pero ese despeje, esa intercepción, se convirtió en asistencia involuntaria de la lana. Es cierto que en el descanso, ojo. Buen balón para Benzema, se la queda Karius. En el descanso... ¡Uy, qué ha pasado! Oh, ¡ahí va Benzema! No. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! Podía llegar Karim Benzema. Con el mismo método por parte de los chicos de Zidane. Centro de Benzema. El despeje le cae a Isco. Esa serie de rebotes. Aguanta Mané. Abre hacia la izquierda. Se viene el centro de Milner. A punto de cazarlo Firmino en el segundo palo. Ronaldo tira la bicicleta. Autopase. Le tapa al hombre desde el suelo. Corrige y despeja el croata. Es saque de banda. Se le acusa precisamente de lo contrario. Pero bueno, Benzema corona un partido en donde prácticamente no le habíamos contado fallos, con este gol un poco inusual, un poco extravagante, pero que termina por dar vuelta un partido que el Real Madrid... La quiere Firmino, la quiere Lobren, la quiere Van Dijk. Acción ensayada, saltan los centrales, ¡Lobren! Sadio Mané para desviar en los morros de Keylor Navas y empatar el partido. Marca el Liverpool, marca Mané. Real Madrid 1, Liverpool 1. Aquí lo y tenemos. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Centro Modric. Amaga con el servicio. Sigue Modric asomándose al área. Se viene el centro de Nacho. Buen balón para Isco. Tapa Karius. Es córner. Ahí estuvo el segundo del Real Madrid. Otra vez Isco Alarcón. Dirigir esa pelota a portería, prefirió jugar atrás para Casemiro. No, pero digo, el partido está en el filo de la navaja. ¡Ojo! ¡Bale! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! De Gareth Bale, ¿eh? La segunda que toca. Directo
justo la ubicación en la que estaba Gareth Bale, que se eleva de espaldas a la portería y conecta esa chilena espectacular en parábola, directo a la escuadra de Karius. Ayer me decías, Jorge, después de la chilena de Ronaldo, difícilmente veremos algún gol que lo pueda superar. Ahí te dejo este, ahí lo valoras, Marco Bale, en un gol acrobático casi imposible, ¿eh? Real Madrid 2, Liverpool 1. Una barbaridad de gol. Una preciosidad de gol. Centro con la derecha de Marcelo. Lo agarra a contramano. Por la estética, por la trascendencia, por el momento, por el escenario, el gol de Gareth Bale. La está buscando Manel. Otra vez Manel, la frontal se puede animar. Le pega Mané. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! El disparo de Sadio Mané. Tercera Champions League consecutiva. Ronaldo dentro del área. Línea de fondo. Amagaba con el servicio. Se quedó sin espacio. Réplica del Real Madrid, Ronaldo en el área, ¡Ronaldo! ¡No! Fue con todo el zaguero, fue con todo Robertson para tapar el disparo de Ronaldo. Ahí podía empezar a cerrar la final del Real Madrid. ¡Qué esfuerzo de Robertson! ¡Qué bien le ataja el balón! Fue Casemiro el que le hizo esa entrega a Cristiano Ronaldo. Una pelota buenísima, pero qué efectivamente bien. El corte es fantástico. Lo de primeras, va a saltar Ramos, la toca el Camero, otra vez Ramos atrás, llega justito Nacho, el equipo de Jürgen Klopp, centro con rosca al segundo palo, mete el puño Keylor, es un centrocampista más, arranca Beignaldo, pelota a la derecha, servicio de Firmino, se pide penalti, le pega Firmino, atrapa Emma. Tocando con calma el equipo de Zidane, consciente de que el viento sopla a su favor, hay falta de Mané y llega la primera amarilla del partido. Me imagino también que Klopp tendrá que hacer un cambio porque Müller está, está muy tocado, ha corrido muchísimo y está haciendo, pues, denota que está cojo un poquito. Sí, de hecho, Alessandro está preparado ya en Brechan para saltar al terreno de juego. Sí, por Müller. Sí, precisamente por ese dorsal número 7. De hecho, Axel, de entrada ni se contaba con él para este partido. Sí, ¡se anima Bale! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid en el 83! ¡Gol de Gareth Bale! ¡Se animó desde lejos! ¡El disparo era potente, sí, pero iba centrado! Y se convirtió de repente en algo incontrolable, en algo viscoso, en algo maleable, en algo que... Balón tocadito de Kroos, bandera arriba. Sí, lo hizo bien la defensa del Liverpool, fuera de juego. Pasado en el Liverpool. Espera, que quiere más Bale, va por el puesto del Real Madrid. Bale mano a mano, sigue Bale. Corrigió tiempo Lovren. Modric vuelve sobre sus pasos, balón profundo, se viene el centro, Marcelo de primeras, va a saltar Ramos, la toca el Camero. Con Ramos, uno de los duelos del partido. Ah, pero lo de Ramos es una cosa impresionante. Al suelo Sadio Mané, hay falta favorable al equipo Scouser. Zona del campo cuando el juego está parado, pero que tengan que parar una jugada de gol. El final ha sido surrealista, los últimos 10 segundos, pero el contenido del partido nos deja esta imagen. Sí, señores, otra vez el Real Madrid, ya van 13-3 consecutivas, es el campeón de Europa. Enhorabuena, madridistas. Una costumbre del Real Madrid levantar copas de Europa, hoy lo hizo de una manera merecida, queda una víctima. Karius, que ha sido uno de los jugadores que facilitó el triunfo de un Real Madrid que a partir de la media hora, a partir de la marcha de Salah del juego, se hizo dueño del partido. Está desconsolado Karius, vaya drama su estampa ahora mismo. Yo me estoy fijando a ver si se acerca alguien a consolarlo. No ha ido nadie por Karius. Que sigue llorando, desconsolado, y ahora va, creo que van jugadores del Real Madrid, va Nacho y va Marco Asensio, me parece. Bueno, de momento se quedan con Lovren y ahora Nacho va por Karius, sí.
mientras las cámaras atacan directamente a Gareth Bale. Es la gran figura de la final. Dos de los tres goles llevaron la rúbrica del galés, que a pesar de no ser titular, a pesar de empezar en el banco, ha sido la gran estrella, ha sido el hombre que a golpe de gol ha guiado al Real Madrid hacia un nuevo título de la Liga de Campeones. Son 7 finales seguidas ganando para el Real Madrid.